estamos exigiendo la reapertura de la mesa de discusión salarial, porque estamos transitando una situación muy compleja con una pulverización del salario producto de la inflación y de la devaluación que llevó adelante el gobierno nacional al otro día de las elecciones PASO. Esto ha significado que la pérdida del poder adquisitivo sea tremenda y lo que estamos justamente planteando es que se reabra la mesa. Queremos recomposición salarial porque está claro que hemos perdido poder adquisitivo. Además, queremos exigir el IPC mensual. Y teniendo en cuenta que la última medición, que, oh casualidad, a nivel nacional dio superior al 11%, y aquí en la provincia, donde todos sabemos lo que significa ir al supermercado y comprar cotidianamente, que los precios suben más que en cualquier otro lugar, aquí, oh casualidad, la inflación dio menos que la nacional. Entonces, claramente denunciamos al gobierno de la provincia que dibuja los guarismos para pagarnos menos en la actualización que corresponde. Y, por supuesto, en esta necesidad del IPC mensual, estamos exigiendo que se adelante el pago de esta actualización. No podemos esperar 60 días, porque con esta inflación tremenda se pulveriza lo que vamos a cobrar en 60 días, va a valer la mitad o menos de lo que vale hoy. Entonces, las tres cuestiones: reapertura de la mesa, recomposición salarial, IPC mensual y adelantamiento ya de la actualización, porque no podemos esperar 60 días. Y junto con eso estamos reclamando el pago de la planilla complementaria. Han anunciado extraoficialmente, ahora lo vamos a corroborar, que se pagaría el día viernes. Queremos denunciar al gobierno. Se queda con el salario de los trabajadores, de cientos y cientos de trabajadores, durante prácticamente un mes. Recién el viernes les va a pagar el salario que debieron cobrar el día 5. Por lo tanto, hay un robo que realiza el gobierno de la provincia durante todos los meses, trabaja con la plata nuestra, cobra intereses y luego les paga salarios devaluados y no actualizados como debiera serlo.